Hola, ¿cómo están, amigones? Yo soy Milham, está en el canal de Milham Plays y les traigo lo que es otro videazo de Bloxfruits. En esta ocasión, tengo mucho que explicar. Esta es mi segunda vez grabando este video porque soy tan tonto que la segunda ronda no activé el PvP. Ya me está muy raro poder esquivar todo y después veo que mi PvP no está activado. Perdonen, chicos. Saben que yo solo voy a evitar. Eso no ocurrió. Nadie vio cómo me intentaron cazar y tenía el PvP. Oh, qué lamentable. Pero nada. Se basará en nada más y nada menos que dos rondas. Realmente es mejor a dos, por lo cual puede ser que lleguemos a tres y quedamos empate las primeras dos rondas. Pero ok, les explico. Yo me voy a ir a esconder. Ellos me van a cazar. Vienen a por mi cuello. Si me llegan a eliminar, es un punto para ellos. No solo eso. Por cada vez que me eliminen, voy a decir un secreto. No voy a decir obviamente el secreto ahorita, o sea, si me llegan a eliminar lo diré. Tengo solo tres secretos en mente que pienso decir si lo logran. Pero, ¿cómo va la dinámica? Yo me voy a esconder, ellos vendrán a por mí y tienen 5 minutos para encontrarme. ¿Cuál es la cosa? No pueden decir dónde estoy si me encuentran. Todo el servidor tiene 5 minutos para encontrarme. Si me encuentran, yo estoy permitido a correr, pero no defenderme. Yo no puedo pelear para atrás, yo solo puedo correr. Correr y correr. Como el meme de la película de Rasputia. ¡Corre! ¡Milham, corre! Por no decir lo que dijeron. Pero sí, así va la dinámica. Estos son los perros del mal que van a cazar. Los quiero a todos, gracias por estar aquí. Si quieren participar en eventos así, estará mi grupo de Discord está allá abajo. Así que allí donde yo también hablo bastante. Yo hablo bastante en mi propio grupo de Discord. Si se quieren unir allá, de nuevo repito, spam. Ah, ya, lo siento. Este video no se ha editado, porque no creo que piensen que hice trampa ni nada por el estilo. Y nada. Y eso, no tengo mucho tiempo para editar, ser honesto. Pero nada. Ok, me voy a esconder aquí de... Esconder una palabra muy fuerte porque, pues, obviamente, ellos les permití que es aquí, pero no pueden decir dónde estoy. Por lo cual, lo más que se supone que me encuentren son, alrededor de 3. Normalmente, en los primeros 2 minutos. Yo sé que muchos van a pensar, Milham, 5 minutos de nada, 5 minutos están volando. Ya lo probé. Pero nada, vamos por acá. Me voy a... Man... Estoy pensando en un nuevo sitio, porque la primera vez me escondí en la torre de Ice Admiral y después tuve que correr y sobreviví 5 minutos. Mejor dicho, sobreviví, o sea, 3 minutos escondido y los otros 2 corriendo de todos ellos porque me habían encontrado, si les soy honesto. Pero esta vez voy a nada más y nada menos que... No voy a usar barco. La última vez que usé barco, los perros del mal, aquí les cuento. La primera vez que usé barco, los perros del mal me encontraron por el barco. La segunda vez me escondí en el barco. Y todos saben que está en el barco porque vieron mi... O sea, me escondí en el barco grande, el de fantasma, ¿verdad? Me escondí en el barco fantasma y ellos todos vieron mi barco. Y yo, ¿cómo es posible que me encontraran? Pero así fue. Pero del mal tenían vieron mi barco. Y yo estaba, ¿por qué? ¿Cómo es posible que me encontraran? Lo cual esta vez, ni a palo. No voy a usar ni barco. Hace todo a la madre. No de esto. El timer lo tengo acá. Igual el video no va a ser editado, así que lo pueden encontrar ustedes mismos. Pero serán 5 minutos para encontrarme. Ah, y no he dicho, pero si gano, todos me tienen que donar en marino por perder el mal. Obviamente es para mantener una dinámica de ganar y perder, ¿saben? Porque no es justo que yo tenga que decir un secreto y los perros del mal se la sacan con la suya. Así que nada. Ok. Preparados. Voy a contar. 3, 2, 1, ya. Ok, tengo que empezar el timer. 5 minutitos tienen para encontrarme. Yo me voy a alejar bastante, me voy a quedar en esta esquina, porque para que Ken no me vea. Ok. Y si algo llega a pasar, corro a la isla de Kaido. Tengo que mantener las esquinas por si algo pasa. Ok, o sea, que mínimo no me vean con Ken. No pueden decir dónde estoy. Si uno me ve, pues me va a seguir. Pero no pueden decirlo. Y esto lo recalco mucho, porque obviamente si me llega a ver uno y lo dice a todo el server, yo voy a valer menos de un minuto. O sea, ellos no le toman nada a llegar. Amigo, escucho todas las razas de todo el servidor. ¿Cómo es esto posible? No puede ser que ya todos sepan que vine para acá. No es... Ya me vieron. No va a durar nada. Ok, vámonos. Amigo, okay. Igual... Sí, solo hay tres. Hay tres. Obviamente están separando. Pero nada, a correr. Vámonos a la isla del barco. Eso no me habían visto. O sea, esto es lo que se supone que ocurra, no que digan a todo el server, Milham está en Pong Hazards. Ay, no. La dinámica va en que se están separando en grupos para encontrarme.
Y si me llegan a eliminar, es un punto para ellos y yo tengo que decir un secreto. Esto, lo, perdón por explicarlo, pero es que estoy nervioso ya. Porque yo sé que en cualquier momento... ¡Uy, oh, Dios! Eso es muy rápido, ¿eh? ¡Me agarro con la Tremor! ¡Ay! Lo bueno es que la Tremor empuja. Y eso no sé si es bueno... El Fari, veo al Fari, veo al Fari en el barco. Ya sabía, no te preocupes. Okay, ahí me va a ver el Fari, ya me invito. Ya mismo te va a ver el Fari. Y tengo una persona a cada lado. Esto está bien. No estamos mal. Por lo que veo, estamos bastante balanceados. Los demás me tienen que estar buscando en otro sitio. Eso es bueno. Pero no se crean, este nada más me está dando pelea, ¿eh? ¡Uy, mamá! ¿Por qué escucho una string? No sé por qué escucho una string. ¡Uy, me ahogo! No, mi ¿Shambles? Casi me ahogo. ¿Qué me pasó ahí? Creo que el Zoru se me fue al agua, ¿no? A ver, chequeo. ¡Ay! Eso dolió bastante. Ya tengo 100.000 de vida. Estamos bien todavía. Y hasta lo que veo, solo 3 me han seguido el paso y los demás se han perdido. Así que estamos a salvo. ¡Uy, ese Tremor, amigo! ¡Ese Tremor! ¡Se está llevando! Oh, está que se lleva mi capa, ¿eh? Está que se lleva mi capa. Necesito mi room. Ahí. Chicos, es que soy que les puedo decir. Tengo que escaparme con la OP. Igual, ok. Ojo. Nope. No puedo dejar que la stream me alcance por nada. ¡Ay, mamá! ¡Hudukin! Y para atrás. No siempre dije que tenía que irme para el frente, ¿no? Vamos de nuevo al barco. Solo me han visto 3. ¿Dónde estará el resto del servidor? No sé. Probablemente me están buscando en las demás islas. Tengo dos minutitos para sobrevivir a esto, a los 3 que están en mi cola en este preciso momento. Pero ni crean, tengo miedito de que de momento... ¡Oh! Me dio con la Jite. ¡Fum! ¡Oh, mío! No creas. Nada más 3 es un problema. Hubieran visto el otro video que grabé, amigo, cuando me vieron un montón... ¡Oh, me vio otro! Uy, vamos a dirigirnos hacia el café. No creo que haya gente esperándome en el café. No puede... O sea, porque estos tienen que estar buscándome en la demás isla. Por lo cual, tengo un chance... Santio. Amigo, es que Santio es muy rápido. O sea, le puedo decir Santio. Santio es un amigo mío y el perro me hace muy rápido. Se mueve muy asquerosamente rápido. Por eso cada vez que me ve sí tengo miedo. Tengo miedo porque Man se mueve más rápido que yo. Y lo confirmamos cuando estábamos farmeando. Y mira que yo todavía estoy practicando algo. Uy, Fari, casi me da con la string, amigo. Ok, vamos. Un minuto más. Pum. Creo que le están spameando. Si me están spameando ahorita. Para intentar matarme. Les voy a hacer un trucazo. A ver, vengo y me muero, ¿se imaginan? ¡Bueno! La patada me salvó de otro ataque. Y se llama pasar por entre medio de todo ello. Aquí no tengo mi... No puede ser que no tengo room. ¿Room? ¡No! ¡Me hiciste para el agua! ¡Oh, me hubiera dado cualquiera de esas cosas! Estuviera muerto en este preciso momento. ¡No tengo altura! ¡Me voy a ahogar! ¡No! ¡No puede ser que perdí altura! ¡Ah! ¡Me caí al agua! ¡GG! Ok, la primera ronda va para ellos. Tengo que decir un secreto. Ok, todos al café. Que lo voy a decir. Ay, Dios, primer secreto. Ay, no, amigo. Ay, qué vergüenza. Ok. Ok, le voy a decir un secreto. Estaba pensando en decirle algo de... Nah, no voy a decir de VTuber. No voy a decir eso todavía. Ese se puede guardar en un cofre y nunca verlo de nuevo. Aquí va mi secreto. Lloré con el final de Sonic X. No sé si sepan qué serie es. Espero que no. Porque yo tenía como 2 o 13 años. Pero me hizo llorar ese final. Es más, Titanic no me hizo llorar. Y muchas películas no me han hecho llorar. Pero el final de Sonic X, que no sé si sepan qué serie es, me hizo llorar. No quiero decirlo. Que me acuerdo hasta el día de hoy. Ahora a los 19 todavía me acuerdo. Que eso ocurrió, o sea, que lloré ante el... Ese fue la primera vez que lloré ante un final de una serie o lo que sea. Y... El otro, espero no, pero... Ok. Todos sentados. Segunda ronda. Lamentable. Segunda ronda. Turururu. Voy a esconderme. Eso es lo bueno, que esta vez no todos adivinaron dónde iba, ¿saben? Porque la otra vez, las demás veces me vieron todo. Amigo, fue terrible. Bueno, me voy a esconder. Y amigo, mi corazoncito. ¿Dónde me puedo ir y que esta vez no me encuentren con tanta facilidad? Yo sé que siempre me estoy tirando para el lado acá, pero es que es bastante obvio que pase que me tire para el frente. Aparte que las islas acá son más separadas. Lo dije en el video, por cierto. Lo dije en el video. Amigo, hay otro, pero no voy a decir ni a palo.
Hay otro que no voy a decir ni a palo. Así que no pienso perder esta. No, puedo, no pienso perder esta. Ay, ¿Dónde están? Amigos, muy vergonzoso. No es que me da tanta vergüenza, pero sí, como que es un secreto que no mucha gente sabe. Esta es para la isla de Kaido. Yo sé. ¿Sabes qué? Debería esconderme en el mismo sitio porque. Para que piensen que. Ok, esto es la lógica inversa. Si te vas al mismo sitio que antes, van a pensar, mira, no va a volver ahí. Porque cuando estoy cerca, me voy a estar para la isla de Kaido, ya que es el sitio más alejado de ellos, ser honesto. Y así gano tiempo con solo esconderme ahí, ¿saben? Gano tiempo. A ver, yo no debía haber muerto en esa. Pude haber sobrevivido. No sé ni por qué me caí. Creo que se me acabó el quepo. Pero es que era la. Yo no sé cómo me caí. Aún no comprendo cómo me caí. Seré muy honesto. Digo, imagínense esta isla está lejos, que ya tengo 2000 de estamina. Lamentable. Y ya tengo que ir diciendo ya, porque realmente estoy tardando mucho. Pero es que a lo que llego a la isla está potente. Vamos por acá. Juan. Y ya casi llego a la isla de Kaido. A mí, ¿cómo soy tan lindo? No puedo activar la run. La run se ve de muy lejos. Si activo la run, me pueden ver. No puedo activar la run ni a palo. ¡Oh, Dios! No necesitaría run en milanesa. Sí, pues es que yo puedo correr, porque son todo el server. Ok. Vamos por acá. Reset. 3, 2, 1. Ya. Ok, ya. Y start. Ahí estamos. Ok, he empezado los 5 minutos. Me tengo que alejar un poquito más para que no me vean con quién. Vamos con el... Dios. No, yo sé que esto no es esconderme en sí, pero es que... Yo sé... No quiero decir que no usen Ken, porque yo sé que igual van a usar Ken. O sea, no hay forma de desactivar el Ken en el juego. Por eso es que yo no digo... Pues quiten el Ken, ¿saben? Para que no me vean con tanta facilidad. Me pueda esconder. Pero no hay chance. Uno que otro activar Ken. Siempre. Incluso hasta por costumbre, ser honesto. Está por costumbre. No puedo correr fuera de como la zona de las islas tampoco. Eso fuera trampa, obvio. No me voy a ir al medio del mar. Intento... Si me ven en una isla, intento correr hacia la siguiente, ¿saben? Estoy muy lejos, pero muy lejos. Solo tienen 5 minutos para encontrarme. Esta es mi jugada más segura, ser honesto. Déjeme sacar el teclado y recuperar estamina, porque me creen que he perdido algo de estamina. Es que yo toque a Milan, pero lo encuentro al toque. Te deseo suerte en un máster. Vamos. No he visto a nadie. Me siento seguro. Me siento feliz, contento y con calma. Porque yo sé que uno que otro ha chequeado la isla de Kaido, pero no creo que mucho venga a chequear la isla de Kaido. Sé que uno que otro bien se dirige hasta esta isla. Si nadie... no sé cuál es el chance. Es un mínimo chance que nadie venga caído. Veo uno. Okay. Toca irme a Ponhazard. No, Ponhazard. Uno me vio. Dos me vieron. El Faride. Ok, no voy a usar la run todavía. La run me chotea bastante. Veo a tres. El momento que active la run. Yo tengo que empezar a activar la run. Ya, bro, ya dijeron. Amigo, ¿pero quién dijo? No hay chance que hayan dicho, porque no lo veo en el chat. Nadie ha dicho. Están diciendo shh. Pero capaz están en llamada en Discord, amigo. Gracias por el empujoncito. Oh, bueno, ese empujoncito no me gustó tanto. Amo, ¿no? Amo Ice. ¿Hay alguien en Ice? No parece haber nadie en Ice. Este mantiene la dragón, amigo. Esa es la cosa, los perros del mar pueden volar y yo no. Yo no puedo volar, amigo. Esto es injusticia. Okay, vamos para acá. Juan. Me debería mantenerme. No crean, me voy a morir por el dragón, amigo. El dragón me está cancelando muchas cosas. No tengo. No, acabo de apretar la Z que no es. Amigo, acabo de. Apareciendo humo. Vamos, que hago el clutch. Amigo, es que acabo. Segunda vez que uso el Zoru hacia el piso. Sé que es muy lamentable, amigo. Sé que es muy lamentable que me voy a ahogar, pero creo que me voy a ahogar. Solo necesito spamear la Q, Si uno me empuja, estoy bien. Ahí hay otro. Ok, está bien, no importa. Igual, ahora se me escapó. ¡Fu! Mi grupo cree que me tira al agua. Qué lamentable mi parte. Necesito activar una run completa para hacer Zoru. Ay, Dios, al fin. Es que en el momento que yo puedo activar mi OP, me siento a salvo. Porque con la OP puedo usar eso. Puedo usar el Zoru hacia los bordes de la run. Vamos, solo dos minutos más. Creo que la logro esta vez. Nadie ha dicho. Pero tengo 5 ya en mi espalda. Así que está potente el asunto. ¿Ruega, home? Okay. Esquive ese tren. Ok, lo bueno es que nadie ha dicho. ¡Ey, no digan dónde está! Pero no digan dónde estoy. Era antes preguntando, ¿no? No vale decir, XD. Porque acabo de revisar en Kaido no era. En Kaido estaba hace poquito, amigo. ¡No!
¡Gólpeame, gólpeame! Sí, eso es lo que quería. Si no me golpea, me morí ahí. No miento. Me morí ahí, básicamente. Hoy voy a intentar entrar en la isla, en esta isla. Si sigo corriendo de isla en isla, me voy a llevar más problemas. Bueno, eso ya fue bastante problema, seamos honestos. La quemadura no me deja activar la room. ¿Womp? Tengo mucho acá. Tengo que subir más. Ahí. Ok, ahí subí. Voy a traer a la puntita. Ok, tengo tiempo. Solo tengo que escaparme 50 segundos más, amigos. 50 segundos más. No puedo bajar. Si bajo creo que muero, pero igual lo voy a intentar. ¡Shambles! Uy, Dios, amigos, si no fuera por eso. No, acabo de apretar esa Z otra vez. Tengo que parar de apretar esa Z, honestamente. ¿Dónde está mi R cuando la necesito? ¿Dónde está mi R? ¡El dragón! ¡Ese dragón me acaba de salvar la vida! ¡Gracias a ese dragón, amigo! ¡Ese dragón me acaba de salvar la vida, terrible! ¡17 segundos! ¡Vamos por acá! ¡Sí! ¡No! ¡Ese dark me está dando mucho problema! ¡Los dark me están dando mucho problema! ¡7 segundos! ¡Vamos! ¡Fuam! Y... Es tiempo. No se los puedo decir, pero es tiempo. Al fin. Sobreviví lo suficiente. ¡Paren! ¡Aquí de! ¡Piedad! ¡Piedad! ¡Ya pasaron los 5 minutos! Voy a correr. ¡Paren! Yo sé que muchos no lo van a leer a la primera, así que... ¡Ay, mi corazón, amigo! Yo sé que muchos no se están deteniendo, pero igual ya de esto. Ya se acabó. Igual, por decir, a mí no me molesta de esto, pero ya. Por favor, lo que pueden. Ya, XD. Segunda ronda para mí, XD. ¡Ay, Dios! ¡Ay! Me mataron igual. Le palió madre. La segunda vez que me mata el mismo man. ¿Y por qué se dice una para nosotros? Cinco minutos, acabaron. Acabaron, XD. Tenía cerrado. Ay, Cuco solo quiere quitarme. ¿Pero para qué, amigo? No, no necesitaba un 325, amigo. Tenía cerrado el chat. No cierre el chat. ¿Cómo va a cerrar el chat, amigo? Anyway. Bueno, XD. Bueno. 2-1-1. Si gano esta, me donan en marino, ¿eh? Jeje, voy. Cuco, man. Igual no es que me moleste Cuco, porque igual Cuco tiene 25 M. ¿Por qué? Ay, que esa milanesa. Ok. Todos al café. Voy a contar la última. Hacks de TP dice, no, amigo, tengo que calcular todos los TP, es terrible. Déjame, activo el PP. Oye, todos sentaditos. Amigo, esos no son hacks de TP, es que yo estoy manejando. También aprovecho esto para aprender cómo usar bien el solo al borde de la room. Anyway. Ok, me voy a esconder. ¿Dónde me puedo esconder? Que es un sitio seguro. Déjame activar una room aquí. Qué bueno que hay otro man con la OP, porque quizás ahí se confundan cuando el otro man activa la OP. Eso me gustaría mucho. Que uno vaya en un sitio y resulte que era el otro man con la OP. Nah, amigo, eso me haría el día. Pero mucho. Vamos por acá. Ok. Si yo me escondí en una en Kaido y Santio llegó a Kaido, ya que como que... Mi corazón. Y no se preocupen, esta vez voy a usar barco, pero... Tengo una idea en mente, así que no se preocupen. Me voy a ir a una isla muy obvia. Y esto no debería hacerlo ni a palo. Es la última, no quiero revelar otro secreto mío. Así que... Vamos por acá. Voy a romper el barco cuando llegue, no se preocupen. Ah, ellos pueden ver el barco con el Ken, a pesar de que está lejos, creo. Así nada, nada, por el barco. A volar, barco. Llegaré a pie. Bueno, llegaré a fuerza de rooms y shambles. Porque ni a palo me voy a... Diosito, no sé si fuera muy obvio esconderme... Yo creo que ahí la... Decían que me van a ver. ¿Qué pudo hacer para...? ¿Saben qué? Si me voy a... la isla de nieve. Me voy a quedar en esta isla de nieve. Digo, no sé si sea una buena idea esta isla de nieve, amigo. No sé si sea una buena idea. Seré muy honesto. No creo que sea una buena idea. Pero vale la pena el intento. Vamos por acá. Oh. Ok, ¿estamos? ¿Cuam? Ok. Estamos en la isla de nieve. Es una mala idea. Me siento muy cerca de ellos todavía. Por lo cual, mi próximo sitio va a ser la isla... Esta me voy para la isla de Kaido. Si me ven, me voy para la isla de Kaido.
Esta es una jugada media segura y a la vez no. Es muy peligrosa. Estoy como un intermedio de mucha isla. Me siento muy en el centro. Pero lo voy a intentar. Ok. ¿Preparados? 3, 2, 1. Ya. Tengo que poner el tiempo rápido, amigo. Porque yo pongo el tiempo como 2 segundos tarde o 3. Y esos segundos lo valen. Ahí puse el tiempo. No tengo mi stamina full. Necesito mi stamina full si quiero sobrevivir, amigo. Ay, Dios, el corazoncito, amigo. Esta vez, si llego a la isla de Caído, lo que tengo que hacer es mantener una buena run, entonces poder hacer shambles constantemente. Tengo un abismo. Yo sé que no me pueden ver, porque yo lo siento con quién, ¿saben? Con quién, el tipo presentido, ¿dónde están? Pero el momento también me va a presentar a mí. Vale, que esta es la última ronda, y la definitiva. Está en el alcance del Ken de Fari, pero no parece haber otra persona. Todos Fari está solo. Yo sé que uno que otro va a venir a Ice más tarde, pero al menos Fari está solo. Eso me da ventaja. No puedo activar una room ni a palo, una room y van a ver dónde estoy. Así que, con solo Fari en la espalda en el primer minuto, estoy tranquilo. Y no es porque no le tenga miedo a Fari. Fari también me puede, obviamente, matar. Pero me siento más seguro que solo una persona, básicamente. Y no el server completo. Y no vino con nadie, no tiene ni un dúo. Está solo, solín, solito. Vamos por acá. Fui para el resto de las cosas de Dragon. Yo sé que otro tiene que haber alguien más por ahí. Por eso no me siento tampoco 100% seguro. Alguien más tiene que venir a Ice. Es normal. Pero es que casi me matan acá. Eso es lo que les dije la última vez. No sé si esto fue en este video o en el otro. Pero que, obviamente, la gente no espera que yo vaya al sitio donde casi... O sea, me mataron, o bueno, realmente gané, pero... El último sitio donde de esto, ¿saben? Por lo cual, a Fari le voy a hacer un tubito para acá. Bueno, a Fari... Es string, tampoco me puedo confiar. Puedes tirar mucho la room, amigo. Puedes tirar mucho la room. Vamos para acá, Juan. ¡No tenía la X! Me mata a Fari solito, ¿eh? Me mata a Fari solito. Eso sí fuera muy malo en este momento. Oh no, lamentable esa que hice ahí. Ni nadie. No llegaron más, llegaron un montón más. No los vi por estar distraído con él. No los vi por estar distraído con Fari. Y está Santio y otro más. Santio. Amigos, son como 5. No puedo creer que me vieron. Amigos, yo espero que no estén en una llamada en mi grupo de Discord diciendo dónde estoy, porque está terrible. Igual ya tengo que empezar a activar la room. Tengo que empezar a activar la room ya. Y esta vez voy a mantenerme con calma. Aunque me ataquen, haré todas mis técnicas bien. Y tengo que desactivar la room. Spam de Q. ¡Uy! El snipe que me acaban de hacer ahí. Potentísimo el asunto. Tengo 2 minutos. 2 minutos más que sobrevivir. Es posible. Tengo que correr bastante. Amigo, yo no quiero ni mirar para atrás. Porque es que miro para atrás y me estreso y acabo metiendo la pata. Mientras yo puedo mantenerme con mi room. ¿Por qué no tengo la R? Definitivamente hice algo mal ahí porque no tenía la R. Voy a correr. Voy a seguir. Estoy muy en el aire, tampoco creo ser tan injusto para los que no saben subir mucho, pero es que tengo a Santo atrás y a Fari que tiene la sprint. Tampoco es que me puedo quedar muy en el piso porque me pueden tirar para el de esto y ahogarme. Y si me ahogan es GG. Y quiero ganar esta, porque así me donan el marino. Yo escucho mucha gente atrás mío ya. ¿Por acá? ¿Dónde se desactiva la room para que no la usen? Porque yo estoy usando el Zoru. No, eso no es algo específico del... Sí, hay mucha atrás mío. ¡Ay, mamá! Ese Dark, otra vez el Dark, amigo. Otra vez ese Dark, amigo. No puedo dejar que yo use mi propia room en mi contra. Eso será muy malo para mí. ¡Uy! Ese se acercó. Ese Dark se acercó muchísimo. Si no fuera que tenía la cámara un poquito alejada, siento que me hubiera agarrado ahí. Yo espero que no se hayan dado cuenta que pueden usar el Zoro en los bordes de mi room. Porque eso sí me dará mucho problema. Mucho. ¡Ay! Me golpeó uno. Lo importante es que no me maten. Así que sí sobrevivo. ¡No! ¡39 segundos! Técnicamente tengo tiempo de más, pero no importa.
¿Por qué no tengo mi Zoro? ¿Por qué no tengo mi Zoro? ¿Por qué no tengo mi Zoro? ¿En qué momento es mi Zoro? ¿En qué momento es mi Zoro? ¿En qué momento es mi Zoro? 13 segundos faltaban. 13. No sé si eso cuenta, porque yo también empecé el timer como... lo empecé muy tarde. Empecé muy tarde el timer. Creo que literalmente fueron los mismos segundos que tardé en esto, la de esto. Ah, diré el secreto, diré el secreto, ya que... me la presenté porque me duele el marido. No lo merezco. Aquí va mi segundo secreto. A 13, perdón, 13 segundos. Ok. Es un secreto, ¿eh? Una vez hice un directo en Twitch. Bueno. En el que me volví VTuber. Ya, no lo busquen. No hay necesidad. No lo van a encontrar. Eso ya no está en Twitch. Eso va a ser un exclusivo. Nunca lo van a ver. Nunca. Si acaso en un clip va a ser mucho, pero nunca lo van a ver. No, no va a pasar. Y saben que les digo un secreto. A ver, vamos a hacer algo. Ok, voy a hacer un trato con los chicos. Les diré un secreto más. Si ellos... si ellos igual aceptan que me embarino. Y lo digo, y digo un solo secreto más. Y este sí me van a dar una fea. Ok. Una última apuesta. Digo un secreto más. Dios, muy malo. Un secreto más. Si me donan en Marino Kide. Yo sé que no van a aceptar. No quiero que acepten. Porque no voy a decir otro secreto. No quiero decir otro secreto de palo. Nada, amigo. Sentí el corazón en la... la sobrevive. Mi Zoro no sé qué activar ni a palo. Terrible. Kide. Vale, igual la mayoría no aceptan. Así que yo voy a acabar el video aquí. Mirá, el Zoro traidor. Anyway. No, Sante, no. No me enganchas. No, sí. Sí, pero está bien, Sante. Tú eres rápido, te la doy, está bien. No tienes que presumir tanto, igual XD. No es fácil correr. Es que no solo tú, quien da razón que me morí mayormente fue por el Dark. Pero nada. Ya que no aceptaron, realmente no diré ningún otro secreto. Lo dejaré ahí. Espero que disfruten un montón este videazo. No olviden dar like. Consejen suscribirse para más contenido así. No voy a volver a hacer un video así nunca. A menos que esto pasara... si esto llega a 1000 likes, lo considero hacer otra vez. Mientras tanto, no. Nunca. Jamás. ¿Ok? ¡Adiós, cracks!